Llegó el momento de los deportes y mañana es un gran día para los fanáticos de la NFL. Así es, Luisa, mucho fútbol americano y Gilberto Compañone nos dice que duelos se pueden disfrutar. El Día de Acción de Gracias presenta un menú lleno de actividad sobre el emparrillado de la NFL con tres grandes partidos que mantendrán a los fanáticos de este deporte pegados al televisor. El primer choque ofrece un duelo divisional entre los invictos Packers de Green Bay y los Lions de Detroit, segundos en la división norte de la Conferencia Nacional con marca de 7 victorias y 3 derrotas. Los Lions buscan propinar la primera derrota de la temporada a sus rivales, que son los campeones defensores. El segundo plato del día ve a los Cowboys de Dallas enfrentar a los Delfines de Miami en un partido que cobró mayor interés luego que los Delfines se anotaran 3 victorias en fila, tras perder sus primeros 7 encuentros de la temporada. El mariscal de los Cowboys, Tony Romo, no ha perdido un solo partido jugado el Día de Acción de Gracias, donde cuenta con 4 victorias. Más importante aún, Dallas intentará mantenerse en el primer lugar de su división. El tercer partido de la jornada presenta un choque no solo entre dos equipos encaminados a la postemporada y líderes de sus respectivas divisiones, sino que además los dos técnicos a cargo de los equipos son hermanos. Jim Harbaugh ha guiado a los 49ers de San Francisco a marca de 9 ganados y 1 derrota. Su hermano mayor, John Harbaugh, cuenta con marca de 7 triunfos y 3 derrotas al frente de los Ravens de Baltimore. Los Packers y San Francisco podrían asegurar su pase a la postemporada con victorias mañana. Y en fútbol internacional, España, actual campeona del mundo, continúa al frente de la clasificación de selecciones de la FIFA, pese a su derrota ante Inglaterra y el empate ante Costa Rica en partidos amistosos. En el segundo puesto permanece la subcampeona del mundo, Holanda. Alemania, que viene cobrando fuerza, se mantiene en el tercer puesto y seguido están Uruguay, Inglaterra, Brasil, Portugal, Croacia, Italia y Argentina para cerrar los primeros 10 del escalafón mundial. La selección mexicana, que solo perdió un partido este año, se colocó en el puesto 22. Gilberto Compagnoni, Noticias Univisión Colorado.